mucha gente amiga que nos viene a saludar, como siempre. Gracias a Dios. ¿Tiene para mandar saludos? Dime tres personas. Saludos a todas mis amigas, mi familia, a toda la gente que viajó hoy conmigo en el colectivo. Mal. No, viajamos bien, bastante bien. Sí, bueno. sí, fue bastante buena onda. Dígame los números de teléfono en la radio y cómo pueden escucharlo por la famosa guitarra. Los números de teléfono, ¿te pueden comunicar? ¿Vamos a regalar alguna remera hoy? Tengo una remera Octano. Ahí está, tenemos una remera Octano, así que llamanos al 4452-9091 y si querés nos podés escuchar por internet, www.fmblog.com.ar. Ahí, punto. Ya estamos con problemas técnicos, ¿no? Con internet. Si lo ayudaron hace 5 meses, pero ya el árbol ya va a crecer. Sí, che, pusimos en la página, en la web de los monos, las bandas que hicimos en la consigna de cómo para poder tocar este año acá en la blog. En el programa ya una convocatoria para que aquellas bandas que quieran tocar se acerquen. Ahí está, ya la pusimos y hay muchas bandas que ya se acercaron, así que gracias a 33 de mano, a muchas bandas que... Lo que pasa es que los tiempos de ahora arrancamos tarde el programa y nos queda mitad de este mes, diciembre, y ustedes saben que este mes hay fiesta en todos lados. Igual vamos a tratar de darle cabida a toda la banda, vamos a hacer lo imposible para que todos toquen, todos tengan su lugar, que es así como siempre lo manejamos, ¿no? Y lo que decimos siempre es que las bandas quieran tocar en Llegando los Monos, que tengan sonido, porque nosotros no tenemos ni sonido ni para escucharnos. No tenemos nada, no tenemos. Chicos. Así que la gente quiera tocar en el programa Llegando los Monos, tiene que tener un sonido propio y van a tocar en el escenario mayor de Primero acá, y la presentamos hoy con otro proyecto. Ya, ¿y hoy qué nos trae? Y hoy vamos a hablar del primer maratón que se va a hacer en Birmingham, fotográfico. Maratón fotográfico. Sí. Lo organiza Zona H. Sí. ¿Qué es Zona H? ¿Eso? Zona H es un espacio de arte que está en Salazar, 1570. Ahí es donde va a tener que venir la gente en general, con el celular, con la cámara digital, con la cámara que tenga, la pocket, lo cualquiera. Está bueno el nombre. La famosa Kodak también está. Cualquier. Si tengo una Kodak, tengo una Polaroid. No, en realidad tiene que ser para conectar a una PC. Porque van a bajar los archivos a la noche. Les voy a explicar cómo es el tema del maratón. Me gusta el nombre de Zona H. Zona H, Zona Burlingame. ¿Sabes por qué? Porque no suena, pero sí. Bueno, la idea es el sábado que viene, el 16, juntarse a partir de las 10 de la mañana en Zona H, Salazar 1570, con tu cámara, con tu celular. ¿Con mi cámara? Con tu cámara, con lo que tengas para sacar fotos. Lo que sea. Lo mismo, tengo una de 1600. No pasa nada. Bueno. Y nosotros ahí vamos a inscribir... ¿Te acuerdas de las cámaras descartables? Que te vendían. A mí me sacaron una sola. A mí me sacaron una sola. Claro, vos te compraste una cámara descartable. Claro. Él te va a comprar. Compraste una cámara descartable alguna vez en tu vida. Vas a la playa y te vendían una cámara descartable, chiquita. Bueno, déjala que siga contando, ¿no? Bueno, y de eso, cuando vienen a Zona H a inscribirse, les damos 15 consignas. 15 conceptos como para que tengan en cuenta para ir a recorrer la ciudad, sacar fotos y después durante todo el día se pueden ir a T6, a Burlingame, a Morris, todo lo que compite al partido de Burlingame. Compete, vamos a dejarla de lado, porque por ahí viste hay gente que viene que con una cámara, viene con otra cosa, así que... Bueno, la idea es que vengan y recorran Burlingame. Pueden no ser de Burlingame las personas, así que... O sea, ustedes tienen unas pautas para que cumplan mínimamente, y después, bueno, cada uno pone su creatividad. Exacto, van a pasar por todas las disciplinas artísticas. Por ejemplo, algo que tenga que ver con la danza, algo con la música. Arboleda también puede ser. Les voy a tirar una sola consigna. Otra más, que tiene dos. Una va a ser una música, una canción, acá, ponete el micrófono típica al frente, de Burlingame. Sí. Y lo que vamos a proponer es Paisano de Burlingame.
Paisano. A partir de ese tema, Paisano de Hurlingham, vas a buscar una imagen. Nadie, no vayan a sacar fotos del cartel de la estación porque la van a hacer todas esas. Ah, sean más creativos. Ahí, la, idea, claro, la idea es que va a haber un jurado. Un jurado de gente que son, claro, que son profesionales de acá de Hurlingham. Qué bueno conocer la letra. La historia de Paisano. Claro, bueno. Nos vamos a encargar, nos vamos a encargar de darle a cada uno una pequeña ayuda con la letra, con otros, con otras guías, digamos, como para que nadie se maree y se pierda. Bueno, les cuento quiénes van a ser los jurados, que va a estar seleccionando cuáles son las mejores imágenes. Sí. Que se van a mostrar el sábado siguiente, que es 23. Esto es abierto para cualquiera que desee participar. No hay todos aquellos que quieran sacar fotos, tener pedo, una camarita, un celular, pueden participar. Es para avanzados y para profesionales. Para avanzados, perdón, y para principiantes. Yo soy avanzado. Yo soy principiante. Bueno, yo avanzo quiera, a todos lados. Algunos de los jurados que van a estar es Marcelo Fiori con su señora. Marcelito Fiori. Marcelo Fiori. Saludos para Marcelo Fiori. Sí, por Dios. Jessica Boggiano, que es nuestra profe de teatro de Zona H. Marcelo Zapata, que va a cantar la canción de Hurlingham. Es el famoso Sin una gana de pata. La famosa canción de Hurlingham. Claro, también. Exacto, también va a ser parte del jurado. Jorge Molinari, que es un fotógrafo también viejo de acá de Hurlingham. ¿Tiene algo que ver con Molinari de la revista Canto Rock, no? No sé. Norma Brucese, que es una profe de lengua y literatura de acá de la zona. ¿Quién? Norma Brucese. Es conocidísima. Esa es una pata bárbaro ese apellido, si no tengo una pata. Zacarías Bergel, que es un fotógrafo también profesional de acá de Hurlingham. Y Tere Baldassini, que soy yo con Yolanda Gauna, que somos las dos profes de arte. ¿Qué es la razón de Yolanda Gauna? Sí. Es otra profe de arte. No, la anterior. Tere Baldassini. Sí. Sí. Hoy vino, ¿cuántas fotos son las que quedan preseleccionadas? Cada uno va a sacar 15 fotos. Y se va a elegir un primer premio y tres menciones. Primero y segundo premio y tres menciones. Tres menciones especiales. Después el primer y segundo premio. Los premios los cinco premiados. Después, exacto. Y vamos a tener sponsors. ¿Va a tener premios? Sí. Y estamos negociando para que se publiquen en alguna revista. Qué bueno. Che, y lo pueden poner acá en la radio. Che, bueno, vamos a estarlo, ¿no? Bueno, la verdad es muy loable, es para felicitar porque es una iniciativa muy, muy buena. Muy positiva. Para, aparte hay mucha gente que le gusta la fotografía y es muy lindo, ¿eh? Está bueno, está bueno. ¿Te gusta mi foto? No, la tuya no es. El 16 entonces va a ser el día de la inscripción. A las 20 van a ser. El sábado que viene. Bueno, acá. Sí. Bueno, la dirección es Salazar 1570. Salazar 1570. Sí, es en el Güemes y Richeri, es acá de Acá cerca. Y ese día a la noche vamos a tener también artistas que nos van a acompañar, por ejemplo, Federico Rojas, que va a cantar, Tamara Molina, y viene una banda que se llama Nico y la Feria Errante. Nico, la Feria Rara, ¿qué hace? Hace folclore. Rock, bueno. Nico hace folclore. Claro. Estaba en los 5 del sur. Ahí está, muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Y el 23 se van a exponer las obras seleccionadas, las fotos seleccionadas. Y ahí va a cantar Marcelo Zapata el tema de Hurlingham. Hernán Orlando también va a hacer un acústico. Y van a estar los relatos de La Doncella, El Predicador y Los Sonidos del Viento, que están preparados, claro, en Zona H. Del staff de Zona H. ¿Cómo sale la fiesta de los muertitos? Es hermosa. Nosotros pasamos por la fiesta. Terminaron todos muertos. Pasé a la mañana, estaban todos tirados en la calle. Nunca viste tantos muertos juntos. Yo me quedé hasta las 5, puede haber un poquito más. Habrá que las felicito por el maquillaje. Sí, muy buena. Para la producción que formaron. Muy buena onda de venir acá, ¿no? Gracias a ustedes, que siempre nos invitan. No, por favor. Que muy buena. Zona H, llegando a los buenos. Bueno, también queremos decir que como es cultura, quiere hacer un mural acá en Orleans. Ah, sí. Vamos a hacerlo, pero eso lo podemos hacer en el programa, ¿no? Nos está acompañando Paula Flax con OSTV.
van a ver toda esta producción que están haciendo ustedes, más la promoción del... Un canal de televisión. ¿Por qué no me avisaron? Me peinaba las cejas, algo. Sí, escuchame, vamos a salir, va... vamos a salir, para mí vamos a salir. www.oestv.com.ar, así que ahí vamos. Oestv.com.ar, la parte que en el orden sale por televisión. Oestv.com.ar. Lo pueden linkar de todo. Le adelanto algo rapidito, un adelanto. Vamos, carajo. Se viene un mural. Se viene un mural de Lucas, pero están pidiendo una pared, digamos. Esas son iniciativas que me encantan. A mí, yo cuando veo las paredes con buenos diseños, pintadas, con velas, eso. Yo quiero sobre, cerca de la estación de Burlingame hay una pared hermosa que podría... ¿Quién será el dueño de la pared? ¿Ese mural es donde va? ¿Dónde? En la... ¿De pasar a la estación de Burlingame? ¿Dónde? En el siguiente... En el edificio que está cuadrado, la que hay la estación de Urga, que estuvo pintado en la época, está y ahora pintado, pintado el lado de afuera, pero había pintado el lado de la vida. Había un mural que lo habían sacado, sí. A mí me han pintado después de propaganda pintado... política, y ahora no sé si lo pintaron de nuevo. Sí, sí, Gabriel Sanz. Gaby Sanz, con todos los chicos de la gente de la GLUC, mucha gente se juntó para... ¿Quién lo va a pintar el mural? Y la iniciativa es nuestra, si ustedes nos ayudan. Bueno, la radio tiene un poder acá en Urlingan, así que vamos, claro, si conseguimos un lugar para que las chicas puedan pintar. Y aparte, quiero decir que esto está... El mural de Lucas lo hicieron en todos lados, en todas partes de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y no tenemos un mural de Lucas acá en Urlingan. A mí lo que no quería hacer, pero hay mucho de Bocha acá. Sí, bueno, mucho, pero bueno, está bueno. No hay de Lucas, pero hay de Bocha, porque bueno. Bocha es autóctono. Bueno, Lucas. A mí lo que quería hacer es convocar a la gente, Luca, a Lucas, el que abrió el camino. Vamos a un mural de lástima, lo podemos. Para nada, le estamos haciendo un mural. Esto es radio, pero le quiero decir que la foto está moviendo... No, lo que sería bueno aprovechar este espacio que tenemos es para convocar a toda aquella gente que quiera colaborar, que pueda acercar a la gente de zona Burlingame, lo que sea, pinturas, pinceles, para que no solamente pinten ellos, sino que el ciudadano de Burlingame, la gente que quiere coparse y un día, el día que se haga este evento, vaya y pinte con sus hijos, con todo, participación. ¿Eh? Vale. Eso es muy bueno para la comunidad. Yo sí pinto. Hoy me pinté los labios. Mira cómo queda. Tere. Chicos, muchas. Como siempre, Los espero el sábado que viene. El sábado que viene. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ya laburamos. Empieza la audición. Bueno, yo sé que lo tengo que jugar de pinco a los muchachos. Este fue un pequeño aporte a la comunidad. Esto es simplemente zona H en Ciudad de los Monos. Bueno. Tere, el 15 días, bueno, la semana que viene vas a trabajar allá, en 15 días otra cosa diferente. Exacto. La semana que viene de la cena, porque me voy a ir. Así que, Tere Baldassini pasó por los micrófonos llegando a los monos, siempre con... Paula también, un saludo. Un aplauso para las dos. Gracias. Te quiero mandar un saludo.